día de hoy estamos aquí reunidos en derredor de Jaciel Nicolás de Gardea y Kairi Samantha de la Torre, porque desean contraer su unión matrimonial ante las leyes del gran creador y las leyes de este gran país. Sentémonos, por favor. Jaciel Nicolás Gardea. Yo, Jaciel Nicolás Gardea. Te recibo a ti. Te recibo a ti. Kairi Samantha de la Torre. Kairi Samantha de la Torre. Para que seas mi esposa. Para que seas mi esposa. Para toda la vida. Para toda la vida. De hoy en adelante. De hoy y adelante. En las malas y las buenas. En las malas y las buenas. La pobreza y la riqueza. La pobreza y la riqueza. En la enfermedad y la salud. En la enfermedad y la salud. Para quererte. Para quererte. Honrarte. Honrarte. Apoyarte. Apoyarte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Muy bien. Kairi Samantha de la Torre. Yo, Kairi Samantha de la Torre. Te recibo a ti. Te recibo a ti. Jaciel Nicolás Gardea. Jaciel Nicolás Gardea. Para que seas mi esposo. Para que seas mi esposo. Para toda la vida. Para toda la vida. De hoy en adelante. De hoy en adelante. En las malas y las buenas. En las malas y las buenas. En la pobreza y la riqueza. En la pobreza y la riqueza. En la enfermedad y la salud. En la enfermedad y la salud. Para quererte. Para quererte. Honrarte. Honrarte. Respetarte. Apoyarte, apoyarte hasta que la muerte nos separe. Muerte... ¿Usted unirse eternamente con Kairi Samantha de la Torre? Sí, acepto. Muy bien. Yo le pregunto a usted, Kairi Samantha de la Torre, ¿si acepta usted unirse eternamente con Jaciel Nicolás Gardea? Sí, acepto. Muy bien. Si lo han dicho de palabra y de corazón, firmaremos la licencia de matrimonio y después continuamos con la ceremonia. Yo sabía que esa era la niña que él, la mujer, que mi hijo iba a escoger como su esposa. Bien. Yo lo presentí en mi corazón. Bien. Ahorita le estaba platicando una tarde que fuimos a ver a Jaciel cuando estaba en el equipo de los bomberos. Y estábamos sentadas, ¿te acuerdas que? En el backseat del carro, ahí mirándolos, ahí a él corriendo con la manguera para ir para acá. Y yo sentada con ella, tuvimos una conversación muy bonita. Y ahí fue donde dije, Señor, esta es la mujer que yo quiero para mi hijo. Y sí, se me concedió. No voy a llorar. Es una alergia, es que está haciendo mucho. Voy a llorar. Muchos dicen, no, pues en este tiempo uno pierde a su hijo, ¿no? Pero no, yo no pierdo a mi hijo, sino... Tengo una hija nueva. Así es. Gracias. ¿Alguien más? Les quería preguntar a ustedes. Ustedes se sienten felices ahorita, ¿verdad? Sí. Se sienten contentos, enamorados, llenos de amor. ¿Sí? Sí. Bueno. Así como se han tomado de las manos aquí, yo les invito, o todos, que se tomen de la mano de Mamita María. Que ella los va a guiar, ella los va a aconsejar y los va a llevar a la fuente del amor. Para que de esa fuente de la verdadera amor que es su amado Hijo Jesús, ustedes se alimenten. Y siempre tengan ese amor vivo, se fortalezca. Y basados en ese amor, del amor de Dios, ustedes formen esos cimientos para su hogar, para su familia, para sus hijos. ¿Okay? Que Dios y Mamita María los acompañe y los bendiga. ¿Okay? Y felicidades. Muchas gracias. Mi hija hermosísima.
Yo les quiero dar las felicitaciones y primeramente Dios en oración, y a ellos también les he dicho que siempre pongan en medio a Jesús, a Dios nuestro Señor. Amén. A papá Dios, ¿verdad? Porque sin Él no podemos nada y con Él lo podemos todo. Así es que en el amor de Cristo les felicito y les pido como madre que siempre cuiden mucho ese amor. Ya no hay amistades afuera, ya no hay otro amigo, ya no hay otra amiga dentro de este matrimonio. Si ocurriera una amistad, tiene que ser en familia, y hay que cuidar mucho eso para que esto funcione y lleve a toda la eternidad. Los amo mucho. Estar en la boda de mi nieto y de Katie, en el que la miramos, la queremos mucho, ¿verdad? Y es un privilegio para mí, para mi esposa, estar con todos ustedes, y le damos gracias por todo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Y para nosotros ellos han sido como nuestros niños. Nosotros, Dios nos dio un solo hijo y ellos son nuestros niños también. Y para nosotros es un privilegio, mi hijo, estar aquí contigo y con Katie. Y tú sabes que cuentas con tu tía Sandy y con tu tío Moche para lo que necesites, hermoso. A cualquier hora ahí estamos, Katie. Ok, les deseamos todo lo mejor, que Dios sea con ustedes en esto que empieza juntos. Muchas gracias. Dios bendiga. Así es. Ellos que se amen y se quieran. El papá de la novia. Que Dios los guarde. No puedo hablar. No, pues ya saben, mi hijo, lo que el consejo que le di, pues es un paso muy importante en su vida. Y pues, no, voy a llorar. Lo mejor. Muy bien. Muy bien. Hoy, 10 de septiembre de 2022, se da esta unión en el condado de Maricopa, del estado de Arizona, de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, ahora, como matrimonio y familia unida, Jaciel Nicolás Gardea y Kairi Samantha de Gardea, delante de Dios y ante todos nosotros somos testigos que han manifestado su amor el uno al otro y lo han manifestado de corazón. Por lo tanto, en la facultad que me ha otorgado el estado de Arizona, yo declaro jurídica y legal esta unión. Ahora son esposo y esposa ante Dios y estos testigos para siempre. Y lo decimos en el nombre todopoderoso del Padre, en el nombre glorioso del Hijo, en el nombre del buen Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que se une con fe y con amor en Dios, nada lo puede separar. Pueden besarse, son marido y mujer.